amigos, yo soy Lafles trayendo las noticias de la Comic Con. Where the cool kids roll. Monster, monster, hey, monster, hey, monster, monster, hey. Come on, don't be shy, monster, hey. A party never dies. Monster, monster, hey, monster, hey, monster, monster, hey. Freaky shit can fly, monster, hey. Cause you're a royal, you rebel, you more than one together. However you go, ever and ever after high. Royal and rebel, you more than one together. However you go, ever and ever after high. Antes que nada, me gustaría empezar diciendo que realmente me sentí muy decepcionado con las noticias, o por lo menos con esta Comic Con, puesto que sentí que realmente no fue lo que fue el año pasado realmente. Las revelaciones que hubieron fueron muy raras, y además de todo, también prácticamente todo lo que se reveló, más que nada del lado de Monster High, fue casi exclusivo de Estados Unidos. Entonces sí me siento algo realmente decepcionado, sobre todo para la comunidad latinoamericana y el resto del mundo, que realmente habrá cosas que a lo mejor no les podrán llegar. Sin embargo, pues yo les reportaré las noticias que hubieron para esta Comic Con. Pero la exclusiva de la Comic Con de Ever After High fue nada más que Evil Raven Queen, la cual ya habíamos sabido desde hace mucho tiempo. El diseño de la caja está bastante magnífico, porque es un diseño donde ella parece que está dentro de un espejo encantado, o sea, como que indicios de lo mismo que le sucedió a su madre en este aspecto. La verdad, fue una muñeca bastante impresionante. Luego, pues tenemos lo que ya se había visto alrededor de lo que viene siendo los stands, y entre todos los stands pues pudimos encontrar a los 8 básicos, que eran Alistar, Bunny, Rosabella, Fable, Darlene, Ginger, Kitty, Duchess, lo que viene siendo las líneas como Way to Wonderland con todo el playset completo. Además, también tenemos lo que venía siendo el playset de Sugarcoat, y finalmente la línea Enchanting Pygmies. En este año, Ever After High sí decidió sacar revelaciones, las cuales fueron solo 2 días. Bueno, debe haber una tercera, pero pues va a tardar, así que yo necesitaba ya grabar el video. Hasta ahorita solo hubieron 2 revelaciones, las cuales fueron el día viernes, la cual fue lo que viene siendo Justine Dancer, la hija de la 12ª bailarina, la cual no fue una revelación muy esperada, puesto que la foto de la muñeca ya se había filtrado desde mucho antes de que nos hicieran la incógnita de quién podría ser esta muñeca. Y luego finalmente ya tenemos la línea, luego para el día sábado nos hicieron la revelación de la Maddie de 42 centímetros de estatura, la cual también fue algo decepcionante, porque ya sabíamos que iba a venir una Maddie gigante. Entonces lo impactante de aquí es poder verlas en directo en la Comic Con. También muchos se decepcionaron, ya que Maddie no tenía los rizos, los rulos o sus bucles que tiene normalmente la primera muñeca, y pues no tenía medias, sus piernas son pintadas para simular lo que vienen siendo las medias. Entonces pues mucha gente se decepcionó. Otra cosa que pudimos encontrar en los stands, que pudo ser una pequeña revelación pero no se confirmó, fue la presentación oficial de Ra Apple Royally junto con Cupid Hearthstruck, las cuales pues ya habíamos visto en cajas, las habíamos visto en imágenes promocionales, y pues aquí ya las podemos ver en vivo y en directo de la misma Comic Con. Vamos con Monster High. Este año tuvieron no solo una revelación, sino 2 exclusivas de la Comic Con, de las cuales fue, primero fue el 2-pack promocional de muñecas que normalmente hay, las cuales eran Karen Valentine y Dijin Wiz Grant. Pues todos están como que, pues vamos a tener a un Invisible en rojo, y vamos a tener a una Gigi morada, pero a la sorpresa de todos, Wiz puede cambiarse lo que viene siendo la pelvis para suplantar sus 2 pares de piernas que normalmente ella tiene por una cola de genio bastante larga. Además, aparte del diseño de caja, está bastante espectacular. La siguiente exclusiva también fue una figurita de vinil, porque se están poniendo muy de moda para Monster High, las cuales fueron la de Nefera de Night, pero tipo Bjork. Entonces pues realmente pues es una muñeca bastante linda, pero pues yo no la veo como que tan espectacular como para una Comic Con. La pudieron haber lanzado junto con todas las demás líneas de vinil que ellas mismas han sacado.
Ahora, ¿qué encontramos en el stand de Monster High? Lo que se encontró pues alrededor de Monster High eran bastantes pues cosas como las Freak the Chic, vimos también los Tupacs de pareja, vimos también los Tupacs de pareja, vimos también a los Mega Bloques, que este año pues fue como que el tema central de la mismísima Comic Con, porque tenían todo un stand dedicado a los Mega Bloques, y también fuimos encontrando pues los que ya vienen siendo las líneas que han salido, como las Gloom and Bloom, la línea de citas de Slow Mo, la línea de Garrot, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue lo impactante desde el primer momento que se abrió? En primera, que las Freak Merch, las primeras cuatro Freak Merch que ya llegaron a México, también se van a, también este año, a finales de este año, también deben llegar las últimas otras cuatro Freak Merch que nos hacen falta, que nos habían presentado. O sea, que la línea Wave 1 y Wave 2 se nos debe llegar a México para finales de este año. Y lo que se nos mostró que van a ver, aparte de la Venus, que yo ya había mostrado que iba a ser especial de colección, también vamos a tener a una Claudine y a una Gulia también ediciones especiales de colección. Estas son ediciones donde solo es su cabello, es del color natural, y el resto del cuerpo es como un solo negro con algunos estampaditos. Entonces pues realmente no es una no es una figura de vinil totalmente dibujada, sino que es más bien como que un poco rara. Entonces se lo vuelve de colección. Hizo Monster High para esta Comic Con fueron el primer día, lo que viene siendo el miércoles, que no se inició Comic Con, pero sí se abrieron los stands. Se nos hizo la revelación de la Draculaura Deluxe, que no va a ser de 42 centímetros, sino va a ser solo un poco más alta que el resto de las demás muñecas, un poco más articulada, lo que ya me hemos visto. La desventaja es de que no va a llegar a México, puesto que esta muñeca es exclusiva de la tienda de Amazon.com. Y también se nos hizo la revelación de Finnegan Wake, la cual también es un poco decepcionante, puesto que en el panel que se hizo el día sábado, se nos reveló que Finnegan solo se va a vender en Mattel.com, lo cual esto es un poco negativo para lo que viene siendo nosotros, porque pues Mattel.com solo atiende a lo que viene siendo... Solo los envíos a lo que viene siendo Estados Unidos. Y hacer un pedido de acá de México o de alguna otra parte para allá te costaría un aproximado de $50 solo del envío. Que en cuestiones como de pesos serían como unos 800 pesos en solo de envío, más lo que te va a costar la pieza que vais a pedir, que en este caso vendría siendo Finnegan. Entonces, se supone que también hay rumores de que cada país debe tener un proveedor. En nuestro caso vendría siendo Juguetivicio o Juguetron. Pero esperemos que realmente sí nos llegue a México, porque si no es bastante desesperado. Ya que se hizo una votación para todo el mundo, como que para que al final salga el muñeco y solo pues los de Estados Unidos tengan el gusto de comprarlo al precio que tiene, porque nosotros podemos comprarlo pero con un revendedor y que nos va a cobrar casi casi el doble de lo que el muñeco cuesta en Estados Unidos. En la siguiente revelación fue el día jueves. El día jueves iniciamos con lo que ya era la Comic Con y se nos presentó lo que viene siendo las figuritas de vinil, pero estas son figuritas de vinil de las mascotas. Vamos a tener a Crescent, a Sir Hootalot, vamos a tener a Watsy y a Conde Fabulous. Entonces, esas son bastante lindas, bastante tiernitas estas mascotas. Un poco innecesarias, pero pues supongamos que igual para completar la colección de viniles que ya tenemos de las primeras básicas. Para la revelación del día viernes se nos hizo la revelación de Isis Dawn Dancer, hija del espíritu siervo, mujer siervo, algo así lo presentaron, el cual pues viene siendo parte de la línea Monster Exchange Wave 2, que pues obviamente va a estar incluida con Kerly, con Isis y con una muñeca sorpresa. Aquí es donde inicia la decepción completamente, porque solo se hizo la revelación de Isis. No se hicieron las revelaciones de las otras dos que vienen acompañadas en la línea, ni de la muñeca misteriosa, que normalmente eso hace Mattel. Cuando sacan a un personaje de una línea, sacan a toda la línea para poder presentarla. Personaje, lo que pues no nos quita la incógnita que nos dejaron hace meses, en donde van a ser cuatro personajes y uno aún sigue en secreto. Entonces, pues realmente yo esperaba que aquí nos presentaran ya por fin a las tres, más la que iba a ser anexada a la línea. Bien. Para la revelación del día sábado, el día sábado siempre es la presentación de la nueva película que se va a estrenar en febrero o marzo, junto con lo que viene siendo toda la demás línea que viene acompañada de las muñecas de esta película. En este caso vamos a tener a la nueva película de Great Scarlet Reef, las cuales pues ya habíamos visto que las monstruitas van a Casa de Laguna y se vuelven como que sirenas. En esta pues solo se nos presentó a Peri y a Pearl,
Serpentine, que son las hijas de la Hidra. La muñeca es impresionante, me gustó, pero nuevamente me decepcionó saber que solo a ella presentaron. No presentaron a ningún otro personaje, ni a ningún otro. Y nos deja nuevamente con la duda. ¿Ellas dos contarán como un personaje o contarán como los dos personajes para ella completar el juego de cuatro, que ya es usualmente que se nos presenten? Entonces, pues también nuevamente no nos dijeron nada. Solo se nos presentó a ella y también se nos presentó a la Torre transformada como pez león. Entonces, pues realmente aún sigue como que la incógnita. Otra cosa que se nos presentó también en este stand, el día sábado, es que pues también ya dieron a conocer quiénes eran los famosos Zed y Lutz Ptolemy, los cuales van a ser presentados en Bullor. Y son la mamá y el joven faraón que aparecen en los trailers de presentación. La mamá se llama Lutz Ptolemy y el chavo se llama Zed Ptolemy, los cuales aparentemente va a tener como una cierta fijación en Katinor porque ambos cantan. Él hace rap y ella hace pop. Entonces, pues realmente como que se van a atraer a lo largo de la película. Muchos me han preguntado si Zed va a salir en la película, pero pues realmente aún no sabemos porque no se ha hecho la revelación oficial. Puede ser que lo saquen después como hicieron con Garrot, porque ya está saturado realmente la línea de Bullor, pero pues igual quién sabe. El domingo fue el último día de Comic Con en las cuales pues viene siendo la última revelación, y la última revelación pues me he terminado pues ya para qué, ya estaba decepcionado, me siguió decepcionando más, puesto que revelaron que la última revelación viene siendo más figuras de vinil, y en estas cuestiones de las figuras de vinil son nada más que Twyla Boogeyman y Rochelle Goy. Pero pues obviamente son iguales, edición de colección, sin estar detalladas, con diseños un poco estrambóticos, y pues Twyla tiene una mente en la cabeza, Rochelle tiene una cereza con crema en la cabeza. La decepción de acá es que estas ediciones de colección no llegan acá a Latinoamérica. No nos llegaron ni la Frankie ni la Draculaura de edición de colección. No nos van a llegar tampoco la Venus, la Claudine y la Gulia que nos presentaron primero en la comisión. Y mucho menos nos van a llegar estas. O sea, presentaron todo, pero no nos va a llegar casi nada de lo nuevo que presentaron en la mismísima Comic Con. Pero pues en fin, Comic Con. Ahora voy a pasar a lo que estamos esperando. A México, pues realmente ahora sí ya es poquito. Lo que ya llegó a México hasta ahorita es la edición de Claudine y Twyla Freak to Chic, que ya los podemos encontrar en las tiendas del Sol, y también ya llegó la reedición de Aisling Ella, de las cuales vino de imprevisto porque ya llegó a México y nunca se presentó ni nada. Lo que caja es de que está completamente traducida en español y no como las anteriores que son de multidiomas. Entonces, pues a lo mejor los otros cinco personajes que van a llegar van a ser en español y no en multidioma como los primeros, como Dushi, Ginger y Kitty. Ahora rápidamente me voy a pasar a los saludos de la semana. La semana se los mando con mucho amor, les mando un fuerte beso, un enorme abrazo y saludos cordiales para Brenda Salinas, Eduardo Lamarque, Martina Palma, Georgius Love Colem Everdeen, Manualidades Divertidas, Gabriel Bermúdez Gil y Ángel Nieto. Felicidades a estas personas que hoy les tocó el saludo de la semana. Y bien, yo aquí cierro el video. Mi nombre es Lifer. Recuerden pulgarcito arriba, suscribir y compartir para que otras personas conozcan las noticias que vinieron en esta Comic Con. Sin más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.